Muy buenas, gente, vengo una vez más a Flexi anunciar una nueva Flexicosa. Ahora os presento la Flexi espuma para Flexi afeitar. Es más densa que unas natillas de alquitrán. Y hay más. Como podéis comprobar, me está induciendo a la violencia. Que alguien me pare, por favor. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Mirad, no tengo ni idea de por qué han creado este mejunje del demonio. Solo sé que se lo dieron al becario y ahora hay libre un puesto. Mirad estas maravillosas natillas de alquitrán. ¿Pueden tus postres hacer esto, parguela? Atento. Estiras y es como un chicle, pero vale para arreglar el coche. Para los damnificados por la flexipasta, les flexi ofrecemos la flexipala quitadora de flexipasta. También vale para aplicar flexipasta y dejar a las ratas ahí fuera. Y bueno, ¿qué más os voy a contar? O sea, la flexipasta es que no se disuelve en agua, o sea, es lo peor para afeitarse. Pero es un buen exfoliante, compruébalo. Si te intentas quitar esto, pierdes 3 capas de piel. ¿Recordáis esa escena de Parásitos? Pues menudo, parguela, si hubiesen tenido la flexipasta, ¿por qué hubiese pasado ahora? Bueno, estoy súper contento de anunciar que ya no puedo más. Nada de lo que hago importa ya. Navegar en este barco hecho de flexipasta es básicamente una sentencia de muerte. La felicidad no es más que una vacía promesa que nunca se cumple. Bueno, gente, mi tiempo ha llegado a su fin. Nos vemos en el infierno. ¡Hasta luego! ¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Phil Fish con la nueva Super Mega Ultra Hiper Turbo Alpha Omega otra vez. Super otra vez, Flexicinta 2.0 Deluxe. ¿Cansado de no estar a un trozo de celofán de un fatal cortocircuito? ¿Cansado de que el fregadero no se arregle con un ligero cachete? Pues ahora tenemos la solución con la nueva y mejorada Flexicinta Transparente. Ahora sin amianto. Casi. Puedes arreglar la piscina desde fuera como un puto muggle o desde dentro como un flexicinter. La flexicinta 2.0 es completamente invisible para el ojo humano, algo que no tiene nada que ver con que sus vapores produzcan ceguera. La flexicinta es un perfecto sustituto de la cirugía, pero como no podemos mostrar eso en la tele, imaginen que la silla es un paciente y el niño personal muy poco cualificado. Reparar tu coche con flexicinta es marcadamente ilegal, pero ¿qué le voy a hacer? Soy un anunciante, no un agente de tráfico. Ilegal, ilegal, ilegal. No por nada, sino porque es que este perro ni siquiera es nuestro. ¡Hey, hola! Soy Phil Fish de nuevo y hoy os voy a mostrar que lo único que esto no puede arreglar es mi falta de cordura. Mi mayor talento desde siempre ha sido mi total desprecio por toda vida, vegetal, animal o humana. Y ahora le toca a estos pringados, los tiburones. No tienen ni la más remota idea de que tocar la flexicinta es exponerse a dosis completamente letales de polonio y radón. ¡Mandad personal médico! O no, me da igual, porque voy a venderle flexicinta, ¡adiós!
My ears burn. Puto el que titile. ¡Terrible puto tragapija! No tanto un consejo como una curiosidad. Las ovejas siguen una visión lamarquiana de la evolución, ya que heredan el color con el que pintas a sus progenitoras. Esto no se corresponde con la realidad porque, como ya sabéis, las ovejas no existen. Puedes hacer... I'm almost there. I've never been this far before, dude. I'm about to win. Bro, bro, he's coming. He's coming. Shoot. Good book. Oh my gosh, I was so close. Wait, what? Are you kidding me? Dude. Wait, did you just lose your iPad? Géneros cuando besan a alguien. Las pibas. Ay, boluda, me chapé a Justin Bieber. ¿Y cómo fue ese chape, amiga? Signo de interrogación. De los loles, amiga. Amigo, ¿qué pasó, Master? La puse... en mis ilusiones. Anito, me deja entrarme, estoy mojando. Claro, pásele, ay, háganle un espacio al señor. Muchas gracias, manito, Dios lo bendiga y me lo cuide, a la verga porque no entra esta mamada, hijo de perra. Ah, ay, la puta madre. Ah, no mames, está bien, señor. No se me preocupe, manito, ay, con permisito, jeje, ay, si me pueden traer una coquita pa'l susto, XT. Un chino se comió un ratón con alas en un bar. ¿Quién diría que así jodió la economía global? Apúrate porque se acaba, vamos a comprar papel. Prepárate porque en cuarentena estarás. Con un internet más lento que tú con tu cual. Son 100 rollos suficientes, vamos a comprar papel. Y aunque nunca salí a pasear, el gobierno no me va a obligar. Toque de queda, ¿qué más me da? Quédate en tu casa, no seas animal. Puto el que titile. ¡Terrible puto tragapija!